Buenos días, en este miércoles lluvioso nos encontramos con la diputada Marta Márquez, diputada en el estado de Aguascalientes, quien pide juicio político al gobernador del estado de Aguascalientes, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre. ¿Esto sería igual si fuera de su partido también, diputada? ¿Y por qué motivo pide juicio político al gobernador del estado? Claro que sí, yo creo que Acción Nacional a nivel nacional siempre ha dado muestra de ser congruente con quien se equivoca, tan así que salen a la luz los errores, las sanciones de los funcionarios que se han equivocado en el PAN. ¿Por qué se pide el juicio político para el gobernador? Porque no le bastó solo una ocasión para infringir la ley, sino que lo hace reiteradamente. Lo hace en dos ocasiones, lamentablemente tenemos diputados arrodillados ante él o ante otro poder del Estado, y pues ellos deciden ignorar. No solo ignoran una sanción que nos indica la sala regional, sino que todavía ayer tienen el cinismo de comentar en comisión de gobierno que no había que poner ninguna sanción. ¿Cómo quedó esa sanción? Queda una amonestación privada para uno de los casos, que es la transmisión de su informe, y una amonestación pública para el caso de la anulación de la elección. Tuve la oportunidad en comisión de gobierno de irme al punto intermedio y, aunque sea, pedirles a los integrantes de la comisión de gobierno que hiciéramos las dos sanciones públicas que van para publicarse en el periódico oficial del estado, y que fueran unas multas de 5,000 salarios mínimos en el caso de la transmisión del informe y de 10,000 salarios mínimos en el caso de la anulación de la elección. Todo esto fue votado en contra. En el caso de la multa de 10,000 salarios mínimos, pues tuve el apoyo de nuestro compañero del PRD y de mi compañero de Acción Nacional. Y pues es una lástima tener diputados que no representen a los ciudadanos y que juraron o tomaron protesta para hacer cumplir la Constitución. Es muy claro, le están queriendo dar la vuelta. Hubo una violación a la Constitución federal y a la Constitución local por parte del gobernador. Y pues bueno, entonces esto significa que el gobernador lo va a volver a hacer en este proceso. ¿Por qué? Porque nadie le va a decir nada. Seguimos en esa lucha, seguimos viendo por presentar el juicio político, seguimos viendo qué se puede lograr este jueves en el Pleno. Y bueno, creo que los legisladores están olvidando que se gastaron 46 millones en una elección extraordinaria y que debe de ser fuerte la sanción para el gobernador. Es una lástima. Nosotros seguiremos haciendo hincapié en la sanción. Y bueno, como ya lo decía, vámonos aunque sea un punto medio, pero no a la vergonzosa sanción ridícula de una amonestación privada. Creo que eso es como premiar a un niño pequeño, berrinchudo, que hizo mal, que sabemos que hizo mal, y que le decimos, mijito, no lo vuelvas a hacer. Creo que eso habla muy mal de los diputados, habla muy mal de quienes tienen la mayoría en el Congreso, y nosotros seguiremos trabajando, impulsando una sanción más estricta para el gobernador, porque fue clara la violación a la Constitución, y pues eso no puede estar sucediendo solo en Aguascalientes, sino en México. Diputada, por otro lado, ¿usted termina como diputada local? No, estamos por pedir licencia. Precisamente este tema del juicio político es un tema que nos hace seguir en el Congreso. Como tú sabes, la convocatoria de Acción Nacional está por salir. Será una contienda interna y estaremos pidiendo licencia. Tengo una suplente que tiene gran capacidad, que tiene gran trayectoria, una persona seria, madura, comprometida, con gran experiencia. ¿Quién es? La licenciada Gisela Martínez. Ella estará ahí tomando el encargo por el tiempo en que pidamos licencia, y bueno, estamos esperando los tiempos del partido, y también este tema es algo a lo que yo me comprometí con el presidente de mi partido a sacarlo, el tema del juicio político, y estamos en eso. Seguimos trabajando y traemos otros temas más. Aunque pida licencia, pues seguiré viendo los pendientes. Tenemos un compromiso con la sociedad de Aguascalientes. Diputada, ¿qué tiene la diputada Marta Márquez, la persona Marta Márquez, que no tenga Tere Jiménez, ni Silvia Garfias, ni Mario Michaus, y tal vez pudiera ser José Ángel González Patín? Marta Márquez es garantía de muchas cosas. Marta Márquez es garantía de una carrera limpia. Marta Márquez es garantía de una militancia panista, histórica, familiar, que da certeza de lo que debe ser Acción Nacional, de honestidad,
de transparencia y de respeto a una institución. Ciertamente nos debemos a los ciudadanos, pero si no respetas la casa que te llevó al puesto en donde estás, no vas a respetar a los ciudadanos ni vas a respetar otras instituciones. Marta Márquez es garantía de trabajo. Marta Márquez no regresó a las colonias hasta que quería ser aspirante a la alcaldía de Aguascalientes. Marta Márquez estuvo en las colonias desde que agradeció el voto a los ciudadanos, estuvo en el distrito 15, a pesar de que no es el distrito que ella ganó, pero sí que gracias a los votos del distrito 15 ella llegó al Congreso. Y Marta Márquez es garantía de trabajo, de lealtad a los ciudadanos, de propuesta. Soy la diputada que más iniciativas ha presentado, soy aquella política que tiene una carrera totalmente limpia y que ha dedicado el 100% de su esfuerzo a los ciudadanos, al partido y a hacer las mejores propuestas, propuestas de fondo. Y además hemos defendido a los ciudadanos como lo estamos defendiendo hoy con el juicio político. Propuestas de fondo, no nada más modificar algunas cuestiones de las leyes, sino que hemos propuesto nuevas legislaciones, le hemos entrado al tema del deporte. Tengo una gran visión con esta nueva ley municipal, donde hay que transformar a las policías y donde hay que tener una visión del deporte para el estado y para el municipio de Aguascalientes. Diputada, le agradezco la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a